Muy buenas a todos. Bueno, por lo que parece todo marcha bien. Así que voy a ir preparando la mesa mientras que vais entrando. A ver, he puesto el tema del chat aquí arriba. No sé si va a funcionar o no va a funcionar, ¿vale? Así que os agradecería que me escribierais alguno, ¿vale? Para ver si funciona. De todas maneras me voy a escribir yo. A ver si sale. Y si no lo cambio. No, aquí no me sale. Tengo que ver yo una manera de colocar el chat aquí y que se vea. He cogido el de la emisión en directo. Teóricamente me tendría que estar saliendo. Muy buenas noches. Vale, ahora sí. Tarda un pelín en actualizarse, pero ahora sí. Muy buenas, José Antonio. Bueno, os agradecería que compartierais, ¿vale? Esos pulgares arriba, si no os importa. Y bueno, pues parece que todo funciona bien. Aunque el chat se ve un poco chiquitito, de momento lo he puesto provisional para yo poder estar pintando y bueno, pues a la vez que yo estoy pintando, el poder ver el chat sin tener que estar con varias ventanas y tal, que al final es más complicado, ¿vale? De todas maneras, ¿me podéis indicar, por favor, cómo está la música? Yo creo que está bajita. Pero bueno, si veis que está discordante con mi voz o algo, me lo comentáis y lo cambio, ¿vale? Bueno, parece que todo funciona bien. Parece que todo está estable. Así que, vale. De todas maneras, me voy a dejar aquí abierto el chat por si acaso. Vale, pues parece que va todo bien. Así que me voy a ir preparando las cositas mientras, bueno, pues vais entrando, ¿vale? Voy a estar pintando un rato. O sea, la cosa o la idea es, bueno, ir lanzando poquito a poco directos, ¿vale? E ir pintando. Así que vamos a preparar el agüita, la paleta, que tengo que cambiar. Buenas noches, Boquerón, y bienvenido. Yo creo que es la primera vez que te veo por aquí. Muy buenas, Dart. Bueno, voy a cambiar la hojita de la paleta, porque me he quedado sin sitio ya. Bueno, vamos a rellenarla un poquito. Sí, voy a... De hecho, si has visto la portada, ya he empezado con ella. Ya hay que empezar a jugar con ella. Pues bienvenido, Boquerón. Bueno, veo que tarda en actualizarse el chat aquí. Es una lástima. A ver, vamos a ver. Porque voy a cambiarlo. Vamos a hacer una cosa. Me voy a coger el otro. El que sale directamente desde el... Esto, lo que yo no entiendo es por qué tarda en actualizarse. Debería de actualizarse más a menudo. Muy buenas a JR, muy buenas Josh. Bienvenidos a todos, saludito. No entiendo por qué... Porque no se actualiza más a menudo, pero bueno, estaré yo pendiente, ¿vale? Bueno, parece que todo funciona bien. Si la música está alta o lo que sea, me comentáis, ¿vale? Bueno, yo voy a rellenar la paleta.
Ahora ya paso a cambiar el display y ya empiezo a pintar, ¿vale? Así voy dando margen a que vayáis entrando, vais saludando y todas esas cositas, vais compartiendo si nos importa. Vamos a dejar esto por aquí. Bueno, para ir comentando, ya que estamos, y así os voy dando margen también, ¿vale? Quiero recordaros el tema del reto histórico de este mes. Hay muy poquita participación, no sé si son 4 o 5 posts los que hay nada más. Entonces, no sé cómo lo voy a hacer, pero os animo a que participéis un poco más. Es algo que a mí me mola y es una excusa perfecta para que vosotros mismos podáis compartir vuestras cositas. Así que recordar, reto histórico octubre. De todas maneras, el mes que viene, en el siguiente reto, ¿vale? Voy a cambiar un par de cositas. Probablemente no vaya por meses, sino que vaya por números, de manera de que bueno, pues juguemos un poquito con el número de post, y según la participación que haya, el reto se irá adaptando a, bueno, pues de carácter mensual o cada 2 meses, o según se vaya viendo, ¿vale? Bueno, pues voy a ir cambiando el display. Bueno, parece que todo funciona bien, parece que es estable. Así que, bueno, pues voy a ir empezando a pintar, ¿vale? A ver. No, pues. Un saludito pintando a juego y. Y bueno, pues descansa. Muchas gracias por ese pellizquito, Dar. Tengo que ver a ver cómo cambiar el tema este del chat, porque no se actualiza al momento. Hoy lo voy a dejar así provisional, ¿vale? A no ser de que me dé muchas pegas. Es que el problema es que no voy a poder estar leyendo. Pero bueno, me lo voy a dejar aquí. Si necesito contestaros, os contesto al momento, ¿vale? Antes de nada, lo que voy a hacer va a ser... bueno, vosotros veis bien el chat, que eso es importante. Leéis bien lo que se pone, lo que sale en pantalla. Voy a ir cambiando mientras la cámara. Y me dejo yo el foco manual. Vale, aceptamos. Me dejo yo aquí el foco manual. Yo creo que la iluminación está bien, no está excesivamente... Vale. Bueno, aún así me voy a dejar yo el chat aquí, porque parece que le cuesta un poco actualizarse. Ah, es verdad que no, yo tampoco te he preguntado por el curso, es verdad que lo has empezado ya. Mola, si lo habéis pasado bien, mola mucho. Además, encima que aprendes, disfrutas, que es súper importante. La tienda no te dejó que fueras de nudista. Ay, Dar, exhibicionista. Bueno, voy a seguir añadiendo detalle, ¿vale? La tengo muy básica. Bueno, muy básica. Bueno, por un lado empecé con la peana, ¿vale? Que la tengo aquí más o menos ya bastante definida. Probablemente le haga alguna cosita más, como algún lavadito o tal. Probablemente cambie el fondo de los cuadrados, que se me vaya un verde más vivo, más intenso, para diferenciarlo del resto de la peana. Pero bueno, este es el contador, ¿no? La peana. Me falta firmarla. Aunque la tengo aquí firmada ya. Probablemente la firme en uno de las otras caras. Que esta la voy a dejar por aquí para que no moleste, porque no la voy a usar ahora. Y vamos a ver el foco. Bueno, y la nave, pues nada, la he empezado muy basiquita, ¿vale? Tiene dos manos de verde.
Por un lado, me iba a haber decantado en haber pintado la parte inferior diferente, muy típico, ¿no? De los vehículos militares, ¿no? Más de carácter histórico, ¿no? El diferenciar un poco la parte inferior de la superior para diferenciar, ¿no? Para que no se distingan los aviones cuando vuelan. Normalmente se aplica, se pinta, ¿no? No siempre, ¿no? Se suele pintar la parte inferior de un tono más claro para que tú cuando veas el avión desde abajo, ¿no? No veas, te cueste más distinguir la silueta del avión. Y bueno, pues está muy basiquito. Ahora mismo estoy definiendo colores, viendo a ver dónde voy colocando cada cosa. Y ahora, bueno, pues voy a retocar un poquito el verde. Y voy a empezar a añadir colores como rojo, que muy probablemente el rojo vaya en las cabinas, ¿vale? Y en la garlinga estoy dudando si pintarla en rojo o metálico o también en el ocre, ¿vale? En un amarillo ocre. El amarillo ocre este es un poquito puñetero, estoy usando dos colores de americana que, bueno, cubren bastante, bastante regular. Cubren bastante regular y, bueno, pues requiere de unas cuantas manos, ¿vale? Hay que diluir bien la pintura, es un poco complicada porque, bueno, al final no es pintura diseñada para pintar miniaturas, pero bueno, está bien. Es cuestión de pillarle el punto, es una pintura más bien espesa y bueno, pues cuesta un poquillo cogerle el punto a la manera de trabajarla, ¿no? Tiene relativa poca capacidad de cobertura, no es como otras, ¿no? Que, bueno, pues Vallejo o algo así. Muchas gracias al del dislike, me alegra que te disguste el vídeo. Y sí, voy a empezar, bueno, voy a retocar, como os digo, ¿no? Con el verde. Y voy a retocar también la parte del ocre. Y voy a ir improvisando la pintura. Bueno, parece que todo va estable. Parece que todo funciona bien. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, si tenéis dudas, si tenéis consultas, preguntas o lo que sea, ya sabéis, en la cajita de comentarios me podéis comentar. Y a ver, esto es lo malo del... Voy a dejar el autofoco de momento. Yo, para que la pintura de americana me vaya mejor, le tengo puesto en todos los botes un rodamiento, ¿vale? De acero inoxidable, una bolita. Para, bueno, pues... De hecho, además, cuando el ajito se oye, ayuda a mantener la pintura un poquito, o a diluirla un poquito más. Y cada X tiempo lo que hago es añadirle una gotita de agua, un par de gotitas de agua. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal? ¿Las 6? Bueno, pues le añado a veces un pelín de agua, ¿vale? Para aumentarle un poquito la capacidad de dilución, ¿vale? ¿Qué tal, señor Oscar? ¿Cómo estás? Como veis, es bastante espesa, es una pintura bastante... Se parece bastante a la pintura de bote, de lo que es de bote, ¿vale? Recién llegado del curro. Bueno, ahora ya estás en casita, ahora toca relajarse y disfrutar. Bueno, voy a intentar mantener el encuadre aquí arriba. Muy buenas, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido. Bueno, voy a intentar mantener el foco aquí arriba. Bueno, como veis, está bastante basiquita, ¿vale? Además, a medida que se acerca la cámara... La cámara es lo bueno y malo que tiene. O sea, en mano no se ve igual, ¿vale? La cámara lo bueno que tiene es que destaca los fallos, que permite también ver un poquito, ¿no? El progreso. Ahora mismo tiene prácticamente todo dos manos, todo el verde dos manos, ¿vale? Toca repasar un poquito. Y bueno, pues voy a ir definiendo y a empezar a resaltar los detallitos. Ir añadiendo otros colores, ¿no? Que va a permitir que el,
que bueno, pues el detalle de resalte, ¿vale? Según me cunda, pues así iré haciendo. Muchas gracias, Oscar, me alegra que te guste, tío. Es un encarguito de pintura. Mira, aquí tienes la peana. Aquí tienes la peana que, bueno, la tengo bastante enfocada ya. Y bueno, pues falta ir definiendo. Yo soy el primero que pinto y la verdad que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Yo había visto fotos y tal, ¿no? Pero al final no es lo mismo, ¿no? Que tenerlo en mano, ¿no? Al final cuando tienes la pieza en mano y ves realmente el detalle que tiene, ¿no? Es brutal. Además, la escala mola mucho porque estamos hablando de 10 centímetros de nave, ¿vale? 10 por 10 además, es de envergadura cuadrada. A ver si quiero enfocar ahí. Es de envergadura cuadrada, ¿vale? O sea, de hecho, además, la envergadura total, ¿vale? Es un pelín más, ¿no? Pero bueno, viene a ser 10 por 10, ¿vale? Una escala bastante chula. Copio la peana, jajaja. Ja. Los míos están basados en la Luftwaffe del DAC. Yo bueno, no me he querido, o sea, aunque voy a usar una base muy histórica, ¿no? Por usar este verde aguacate, el verde, el abocado de americana, que me gusta mucho este color. Lo que pasa es que es un poco complicado de trabajar, requiere un poquito más de curro porque, bueno, pues americana es un poco difícil de dominar. Me voy a coger la servilleta, lo que voy a hacer va a ser dejarme la servilleta aquí abajo porque siempre tiende a deslumbrar, como es blanca. Tiende a fogonear la cámara. Entonces, para evitar esos fogonazos, pues me dejo el papel fuera, ¿vale? Quizás el truco que tiene trabajar con americana es diluirla bastante y bueno, pues hay que aplicar varias capas. Con la humedad del pincel la verdad que se trabaja bastante bien. Muy buena, Rubén. Bueno, voy a dejar el encuadre fijo aquí arriba, ¿vale? Para que vayáis viendo la evolución y a mí mismo me ayude a, bueno, pues a ir repasando, ¿vale? De momento estoy definiendo los colores, o sea, queda bastante. Mi intención es pintarla y bueno, pues me gustaría añadir algún tipo de desgaste, porque además al cliente le mola el tema de los envejecidos y lo quiere en rollo militar, o sea, lo quiere completamente improvisado, no tiene preferencias de color ni, así que bueno, pues en definitiva va improvisada al 100%. Así que lo que voy a hacer va a ser ir repasando. Voy a ir repasando, bueno, pues la capa de verde ya para dejarla más homogénea, aunque luego yo mismo no la ensucie, que es lo suyo, ¿no? De trabajarla. Y ya voy definiendo un poquito más, ¿no? Lo pintado. La verdad que me he puesto esta tarde con ella y he estado haciendo pruebas, ¿no? Y bueno, pues está muy muy bien, o sea, está muy muy bien. La verdad que me encanta el detalle del esculpido. Además tiene una línea muy muy militar. Así os fijáis, ¿no? Aunque tiene detalle futurista, ¿no? Como que es una nave a reacción, ¿no? Epa. Bueno, pues la verdad que tiene un detalle brutal. Es un detalle soberbio. Sí, está brutal. Tiene un nivel de detalle espectacular. Espectacular, o sea. Ahora ya poquito a poco, ¿no? Lo que iré es, bueno, pues ir defendiéndola. Ir marcando ya los detalles, ¿no? Ir marcando, bueno, pues poquito a poco, ¿no? Los pequeños detallitos que tiene, que la verdad que es lo que hace que esté tan detallada la vista. La intención es, esta parte va a ir en roja, ¿vale? La parte de los motores. Entonces, muy probablemente lo que es la parte de las torretas vayan en rojo. Y estoy dudando si aplicar, como os digo, ¿no? Bueno, pues el ocre, dejarla, bueno, pues lo que es la carlinga en metálico o aplicarla en rojo. Sí, coincido contigo, Oscar, de Black Seas.
Es una mezcla muy brutal. O sea. Y calidad-precio, bueno, pues ya sabemos cómo es. Como Workshop. Yo voy a entrar. No voy a entrar en la polémica de los precios. Porque yo es una compañía que no. Que hace mucho que no apoyo. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que está contenta con la marca y yo lo respeto, por supuesto. Yo tengo cosas de Warhammer, de Warzone, ¿no? De hecho, tengo además de Ace of Sigmar y de 40k, o sea que... Y me gusta, o sea, a mí es una marca que me encanta, la calidad del plástico es espectacular. Pero a mí a la hora de invertir, no... O sea, yo soy una persona que no juega, entonces... Al final, el... Adquirir piezas sueltas no para pintar, bueno, pues prefiero recurrir a otras cosas. Hola Marcos, sí, bueno, pero estaría muy bien meter a un orco, pero no puedo transformarla, la nave es un encargo. Estas minis abrazan muy bien las ADES y los pigmentos y sobre todo los perfilados, correcto, sí, coincido. O sea... Lo bueno que tiene es que tiene tanto detalle, tanto relieve, ¿no? Que se puede jugar mucho con los volúmenes, se le puede añadir o te permite una jugabilidad bastante chula. Sí, a mí me encanta, me pasa como a ti, Oscar, o sea, a mí me encanta, o sea, Workshop es una marca brutal, o sea, la calidad de sus esculpidos, o sea, tiene miniaturas y tiene cosas que son, pues como esto, ¿no? Que son auténticamente brutales, pero yo tengo un serio problema con su precio, o sea, yo para comprarme algo para pintarlo, si es que se va a quedar en la vitrina, entonces muchas veces prefiero recurrir a otro tipo de figuras u otro tipo de material, ¿no? Otro tipo de cositas para pintar, para coleccionar, que ir a la Workshop. Además, bueno, pues tengo suerte, ¿no? De que me regalan cosas de Workshop, entonces, bueno, pues en cierto sentido ahí no hay mucho tampoco que comentar sobre el tema, ¿no? Yo soy el primero que consume, pero vamos, no compro colores ni nada de Workshop, o sea, yo todo lo que tengo es, actualmente es, aparte de lo que tengo mío propio antiguo, la mayor parte es regalado. También os conocéis, te lo diré, Darth y Oscar, ¿os conocéis? Ah, bueno, creo que hiciste un parguelas con ellos, ¿no, Oscar? No, un parguelas, no un especialista. Bueno, si veis que me salgo mucho del encuadro o algo, chillarme, ¿vale? Porque es puñetera costumbre. Luego ya una vez aplicados los colores, ¿vale? Ya que ya la tenga definida, empezaré con los lavaditos, perfilados y cositas así. Sí, ¿verdad? Me sonaba a mí de algo de eso. A ver, yo creo que el encuadre... Aunque parezca que humedezco mucho la mini, o que la mancho mucho, como podéis ver en el momento que seca, venga, enfócame, ballena, ahí está, veis, en el momento que va secando automáticamente la capa va quedando cada vez más homogénea, ¿vale? Es lo malo que tiene una marca como americana, es más complicada de trabajar, pero bueno, al final, con paciencia, ¿no? Y poquito a poco se llega al mismo resultado, o sea... Sí, señor. Don Darth es una auténtica eminencia de los barcos. O sea, es que Oscar le gusta mucho. A ver, es de descendencia marinera. Le gusta mucho el tema de los barcos. O sea, además es que es una cosa que le encanta. Se le nota, además es que se le nota. A la hora de personalizar sus barcos y bueno, pues brutal. A mí me deja flipado
con el detalle que le llega y el juego, ¿no?, que le llega a sacar a unos barcos de una escala tan, tan pequeña. Sí, exacto, Rubén. Es americana, lo malo que tiene. Malo muy entre comillas, ¿vale? Es una pintura de manualidades. No es una pintura específica para pintar minis. Entonces, sí se nota, ¿no?, que la calidad del pigmento no es la misma. Pero bueno, trabajándola. A mí me encanta este color. Yo De hecho, tengo prácticamente toda la gama de americana. En su momento no podía adquirir otros colores. Fui comprando americana. Y este es uno de los colores que, con diferencia, más me gusta. Porque tiene ese toque, ese rollo militar, ¿no? Ese verde. Verde. Un poco, ¿no?, entre medias del verde americano. No sé, es muy adaptable. Es un verde que es muy adaptable. Además, es muy agradecido. Yo ya lo he trabajado bastante. Lo he usado mucho este verde. Y es muy agradecido a la hora de trabajarlo con óleos y lavados encima. La verdad que queda muy bien. Es muy. Pasa es que, bueno, la pega que tiene es que al no ser alta, que cubre mucho, ¿no?, muy, muy pigmentado, cuesta, ¿no?, dejar un acabado uniforme, y más trabajándolo a pincel. Pero es que esta nave me apetecía muchísimo trabajarla a pincel, o sea. Yo creo que lo más interesante precisamente es eso, ¿no? El poder jugar con todos los detalles que tiene la mini con el pincel. ¿Qué me mola más? Warhammer, o sea, 40K o Fantasy. Sinceramente, me gusta más el Fantasy. Yo he sido más de fantasía. De hecho, además, yo me inicié en gran medida por la fantasía. Battlemasters, el antiguo Fantasy. Aunque hay cosas de 40 que me gustan. Lo que pasa es que sí es cierto que me tira más la temática. La temática fantástica que la futurista. Aunque la futurista, a raíz de ir soltándome más con la pintura también, tiene su encanto. O sea, yo creo que al final es cuestión de todo. Cuando una pieza es bonita, es bonita. Yo que no juego, al final, pues a mí lo que me llama o no la atención es que sea una pieza disfrutable. Al final, yo colecciono por coleccionar. O sea, porque me gusta pintar y me gusta el histórico, me gusta el civil, me gusta. Pero ya te digo, yo creo que el futurista es quizás lo que menos. Y ese quizás muy entre comillas, ¿no? Soy bastante clasiquete en ese sentido. Ay, Bretonia. Dime, Oscar. Sí, Boquerón. Battlemaster, además, es mi primer juego. Me lo regalaron mis padres. Y lo adoro. Yo a ver si puedo, señor Oscar, y te mando la cámara, ¿vale? Que la tengo, ya te digo, la tengo aquí preparada. Pero bueno, es que ahora mismo económicamente estoy trabado y no puedo, ¿vale? Pero en el momento que pueda, te hago el envío. En el momento que pueda, ya te la tengo aquí, además, para eso. Para en un momento que tal, que baje a correos a hacer algún otro envío o lo que sea, te la mando. Que la uses, porque yo no la uso. O sea, que tienes un mini envío que preparar. Más histórico. Pues muy agradecido, señor Oscar. Qué menos, ¿no? Bueno, tengo que retocar este pale, esta cabeza del motor, o esta cabeza de, bueno, el embellecedor, ¿vale? Porque no va a ir en verde, va a ir en rojo. De hecho, va a ir desde. Todos ellos van a ir desde aquí, desde el final de la placa, hacia adelante, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, al principio lo he pintado, lo iba a pintar en verde, pero he cambiado de idea. Va a quedar mejor. Y es probable que quizás alguno de los detalles que tenga pintados en verde se retoquen después, porque no me terminan de convencer, ¿no? Pero vamos. La base va a ser esta. O sea, la base es el verde, va a ser este verde. No, sea lo que sea, señor Oscar, siempre es,
eso hay que agradecer. Ni mega unboxing ni mini unboxing, eso no cuenta, a mí eso me da igual. A mí lo que me llega es el detalle, sea de quien sea y sobre todo pues con esa intención, ¿no? El que tengáis un detalle conmigo es brutal, o sea, sí. No me puedo quejar, y lo sabes, que no me puedo quejar. Bueno, voy a retocar, mientras se seca, vale, voy a ir retocando un poquito el ocre, que no me gusta cómo está. Está bastante sucio todavía, de hecho, como podéis ver, está muy muy sucio todavía, ¿vale? Y ahora mientras seca el ocre, bueno, pues voy cambiando, ¿vale? Muy buenas, Zona Cero, y bienvenido. Bueno, un gustazo, ¿vale? Que sin avisar ni nada, que me haya dado el cookie de lanzar, bueno, pues la gente se anime. 12 espectadores, bueno, no se puede... Total, estoy pintando. Son horas un poco raras también. Ahora probablemente un poquito más tarde lance Max. Así que aquellos que queréis acompañarle, pues más que comprensible. De todas maneras, yo voy a intentar cada X tiempo, cada vez con más frecuencia, intentar hacer directos, ¿vale? Yo creo que es bastante, bastante importante. Pues es normal, Zona Cero, que no te haya salido la alerta. De todas maneras, es que no he programado nada, lo he lanzado directamente. Otra, si lo programas, a lo mejor sí te avisa, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Para que realmente te avise, os tenéis que activar la campanita. Si no, no avisa. Y no avisa siempre, ¿eh? Yo me voy a poner a pintar, que tengo un hechicero del caos que terminar esta noche y solo tengo la cabeza hecha. Muy bien, señor Darth. Muchas gracias por pasarte. Yo, a ver, depende de Zona Cero. Según el vídeo, ¿no? Aviso o no aviso. O sea, hoy he estado pintando esta tarde, he estado avanzando la nave y me iba a seguir pintando. Me iba, de hecho, ya he cenado y me iba a poner a pintar. Y me lo comentó mi cliente y dice, ¿por qué no aprovechas y lo haces en directo y tal? Y estaba ahí un poco con la cosa de que me apetece o no me apetece y digo, mira, sí, total, voy a estar pintando, ¿qué más me da? Si por lo menos también estoy acompañado. Así que al final, pues mira, me he animado a lanzar directo. Un abrazo, señor Darth. Muchas gracias por pasarte. Muy buenas, David Rage. Sí, tú, vosotros darle coba a dar con esas cosas. que se anima rápido. Cierto, si tienes la cabeza, el resto es menos pesado. Sí, se ha estrellado a medias porque lo he pillado al vuelo. Ha tocado mesa, pero muy de refilón. Voy a retocar el ocre. Sí, también es verdad, JR. Yo os acompaño a vosotros mientras pintáis también. Por cierto, está bien la iluminación porque hacen, no sé, tengo la sensación de que hace un poco fogonazos. Sí, fue una aproximación de emergencia. Buah, a mí, Oscar, yo cuando tenga el día mano, que se me caen las cosas de las manos. Hay veces que no me puedo ni poner a pintar. O sea, porque literalmente, o sea, manos de mantequilla, vamos. Cuando tengo el diamanta. Bueno, y comentadme, ¿qué estáis pintando vosotros por ahí? A ver. El que esté pintando, claro. ¿O cuáles son los proyectos en los que estáis ahora metidos?
Bretonia. Se ve bien, ¿no? Vale, muchas gracias, zona cero. Adoro Bretonia. La adoro, o sea... Yo nada, ya me pinté la semana pasada el ejército Tau en 9 horas. La madre que te trajo. En 9 horas. Yo soy más lento, bastante más lento pintando. A ver, porque el foco está en plan cabrito. Voy a dejarla ahí. Todas las pinturas que tienes son de Citadel Vallejo y eso, también utilizas pinturas normales. Me he perdido, ¿a qué te refieres con pinturas normales? Todas las pinturas que tengo son acrílicas. A ver, tengo óleos, tengo... ceras blandas, tengo varias cosas, ¿no? Pero principalmente pinto con acrílico. Uso americana, uso MIG, Citadel, Vallejo. Tengo algo de acá. Y luego en óleos, Umbrol, bueno, algunas marcas de óleos ya más específicas. Yo me animé después de 6 años a pintar un ejército Katachan que tenía de cuando jugaba. Mola, yo llevo reincorporado al hobby unos 5 años. O sea, yo empecé cuando era un adolescente, no sé, 12, 13 años, ¿no? Por ahí, con HeroQuest y alguna cosita variada. Y luego lo dejé, empecé a trabajar, me eché novia y lo dejé todo. Al final no tenía tiempo para todo. Vale, te llamo Cero. Ahora mismo un guerrero del caos de Blood Bowl. Chachi, mola. A ver, pintado, las pinté en 5 directos de lunes a viernes, a mi nivel campesino, que es muy bajo. Bueno, están pintadas. Pintarte... Ahí lo diré. Pintarte un ejército Tau en 9 horas, sea el nivel que sea, ya están pintados. O sea, para subirlos de nivel siempre hay tiempo. Da igual. Es que eso del nivel es muy relativo. Más cuando son para jugar, o sea, si lo que importa es que estén pintadas y sean disfrutables. Muy buenas, Iván Moreno. Pues veamos ahora, arqueros de sexta, al mismo tiempo los barcos de mi mujer, su flota francesa, y también tropas españolas de la Guerra de Independencia Americana, tropas de Galvez. Joder, estás a tope, Oscar. Yo tengo muchos frentes abiertos, pero bueno, ahora lo tengo todo, lo personal lo tengo todo bastante parado, porque bueno, estoy con un par de encargos, entre ellos este. Entonces, bueno, pues ahora mismo lo que pinto para mí, o sea, lo que estoy pintando es principalmente los encargos. Estoy centrado en los encargos. Tengo un par de ideas por ahí. Que bueno, todo dependerá de que el cookie que me dé y que me ponga. Pero tengo ahí un bustito de fantasía, tengo un par de cositas por ahí. No tienes ni para ti. Y pasa lo mismo, es que al final... muy entre comillas, ¿no? Lo bueno ahora mismo que tengo un par de encarguillos. Entonces, ahora mismo estoy centrado en los encargos. O sea, lógicamente me interesa dar prioridad al encargo. Al final el que paga... Ay, se me ha ido. Mirad, cuando os pase esto, ¿vale? Que manchéis. Ahora estoy... A ver si me da margen, ¿vale? Mojáis el pincel y con el agua del pincel podéis arrastrar y llevaros la pintura, ¿vale? Es una, antes de que seque, por supuesto, ¿vale? Es una manera de salvar el error en un momento dado, ¿vale? Aquí ahora mismo no pasa nada, se puede retocar, no hay ningún problema. Pero el amarillo es más difícil, una vez que te mancha el amarillo o el verde, es más fastidiado no recuperar el mismo verde. Al final te va a quedar más clarito porque el amarillo es más claro, ¿vale? Entonces, si os pasa algo así, nada, mojáis el pincel, retocáis y apañado. Luego aplicaré lavados para remarcar, ¿no?, todas las líneas de los paneles y todo eso, ¿vale? Ir poquito a poco definiendo. Pero bueno, la cosa está en... Como iba a pintar un ratito más, digo, venga, va, me pongo. Y así estoy acompañado. De hecho, cuando pida traslado a Cádiz el próximo año, estaré como tú, haciendo encargos, que ya de por sí los tengo, que de retomarlos. Puf. Muy buena, solo yo lo. Yo la verdad que, a ver, a mí no me gusta mucho pintar por encargo, mucho, en exceso, o sea, o basarme solamente en pintar por encargo porque al final te quemas. Es una cosa que bueno, ¿no? Que al final hay que dosificarlo, ¿no? Yo me gusta intentar ir alternando entre los encargos y proyectos personales, precisamente pues para evitar quemarme. De todas maneras, lo bueno que tengo es que ahora mismo los encargos que
que tengo, excepto el de las hermanas, que es bastante gordo, suelen ser encargos de este estilo. Pintar un héroe, pintar una nave o algo concreto, ¿no? Que a mí es algo que me motiva mucho. A mí el pintar grandes ejércitos o grandes conjuntos de tropas al final me aburre. Se me resulta demasiado monótono. O sea, tengo buena capacidad para pintar en cadena. Es fácil, al final es organizarse un poco, ¿no? Voy por colores. Pero me cansa bastante más, me harta, me satura. O sea, disfruto mucho más la pintura a nivel individual, de manera de que le pinte, que pinte un héroe o pinte figuras más exclusivas, ¿no? Bueno, cosas un poquito más específicas, ¿no? Que al final es como que pintas algo más único, ¿no? Como que el explayarme o el desarrollarme a la hora de pintar, el desinhibirme a la hora de pintar me cuesta mucho menos. Tengo que pensar menos, o sea, lo bueno que tiene una pieza como esta, que además de hecho lo hablaba con Raúl, con mi cliente, es que como va muy en el rollo histórico y tal, ¿no? Ya lo tengo bastante interiorizado, ¿no? No tengo que pensar, me siento, pinto y me olvido de todo. A mí es que saben dónde tocar, y claro, encargos del Museo Naval de San Fernando, hombre, Oscar, es que ese tipo de encargos no se pueden rechazar. O sea, y tú que, jolín, pues tienes ciertos contactos, ya has trabajado para algunos museos alguna vez, pues es la leche. Es la leche, ese tipo de encargos son la leche. A mí me hace mucha ilusión, por ejemplo, Raúl, el dueño de la nave, es un cliente que repite. Entonces es brutal. O sea, es brutal que alguien quede conforme. Además, creo que he mejorado un poquito en la pintura, ¿no? Que ya, bueno, pues tengo un poquito más de nivel de cuando me empecé, ¿no? O mis primeros vídeos. Y mola, es muy bonito. Además, a mí el tema histórico me gusta mucho. Y como os digo, pues me permite mucho el desinhibirme a la hora de pintar. Me voy a ir al metálico. Me voy a ir al plata para definir los cañones y, bueno, algunas de las cositas que hay aquí. Para ir ya empezando a marcar un poco más los detalles de la nave. A ver, porque he visto un fallo, se me acaba de... Aquí estás. Se me acaba de ir completamente. Vamos, para mí la pintura lo... De hecho, además lo hablaba con Raúl. A mí lo que... Una de las cosas que más me gusta es que cuando realmente disfrutas la pintura, a mí me sirve muy de ruta de escape. A mí me desinhibe completamente. O sea, yo me pongo a pintar, me pongo música y bueno, pues si el ánimo me lo permite, ¿no? Brutal. O sea, me lo paso muy bien pintando, la verdad. Más aprendo mucho porque me gusta experimentar con la pintura. Me gusta, bueno, pues el probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, poquito a poco voy perdiendo un poco ese miedo que se tiene al principio de jugar con los colores. Mezclar más, el ensuciar, ¿no? En un momento dado, porque, bueno, cuestan algunas veces, ¿no? El que según ya tengas la nave bien pintada, ¿no? O el tanque o la figura bien pintada y digas, ahora voy a ensuciarla. Al principio da miedo. Al principio es una cosa que da miedito. Yo ya tengo hecho uno de los tres. Yo esta voy a tardar unos días. Esta, porque además quiero ir despacito con ella, ¿vale? Porque quiero añadirle detalle bien y luego trabajarle. Lo mismo la trabajo con óleos, no lo sé. Todo dependerá un poquito del resultado que consiga con los lavados, ¿vale? Pero a lo mejor la trabajo con óleos. Es que no quiero perder... El problema que tiene trabajarla con óleo es que perdería completamente la base de verde, ¿vale? No la perdería completamente, pero... Tendería a oscurecerse, ¿vale? Si yo aplico un trabajo de envejecido con óleos, lo lavo en marrón o algo así, ¿vale? Pues evidentemente este tono inicial cambiará. A lo mejor lo que hago es marcar alguno de los paneles de manera diferente para, bueno, pues añadir detalles de envejecido. Simular, ¿no? Un panel cambiado, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues yo creo que me voy a ir al plata. Yo creo que me voy a ir al plata. Y voy a empezar a marcar algunos detalles en plata. Vamos a cambiar el bote. Mm.
Bueno, lo dicho, animaros a participar en el reto de pintura histórico. Colgarme algo, chicos. Colgarme cositas. Vale, os lo dejo aquí. Reto militar, este está mal. Es octubre, ¿vale? 2020. Este está sin editar. A ver. No pasa nada, lo cambiamos en un momento. Y no es reto militar, es reto histórico. A ver, no mentir. Reto militar. Animaros a participar porque hay... Me parece que había 4 poses esta mañana cuando lo he visto, ¿vale? Quedan 4 días para acabar el mes. Estaría chulo que os animarais a... Que os animarais un poquito más a participar. Vale, es que lo tengo bloqueado. Ahí. Ahí está mejor. Así que ya sabéis, animaros a participar, chicos. Da igual que sea civil o histórico. ¿Vale? Lo que importa es que enseñéis vuestras cositas, que es lo más interesante, al menos a mi parecer. Bueno, solo YOLO, si no tienes nada de histórico no se puede decir nada más, ¿vale? O sea, no tienes. Pero aquellos que sí tienen histórico, aunque sea un trabajo antiguo, aunque sea un trabajo anterior, no importa, lo podéis compartir. O sea, lo que importa o la intención principal de esto, ¿vale? Es incentivar en la medida de lo posible, ¿vale? La participación de carácter histórico. De hecho, tú, Oscar, el que no te sale... Ah, porque lo has puesto en septiembre. Vaya, fallo mío, perdón, Oscar. Edítate la publi y cambia el hashtag. Mea culpa, entonces. Es posible que me equivocara yo al enseñarlo en uno de los vídeos. No había caído, pues mira. Mea culpa. Sí. A ver, que he perdido el enfoque. Aquí. Pues sí, animaros a participar porque... Exactamente. Reto histórico, octubre de 2020. Sin tildes, ¿vale? Para que sea... El mes que viene, de todas maneras, el próximo reto lo voy a... no va a ir por mes, va a ir por número. Va a ser mucho más fácil de establecer, ¿vale? Y así, pues, iremos metiendo más o menos según la participación que haya. Depende de la participación que haya, se hará mensual o se hará cada 2 meses, cada 15 días. O sea, yo en ese sentido soy flexible. Entiendo ahora que con el tema del bicho... Bueno, pues esa relativa vuelta a la normalidad. Yo ahora llevo un mes, me he tirado un mes confinado. De hecho, me han desconfinado hoy. O sea, me he tirado un mes que no podía ni entrar ni salir de la población. O sea, estaban un poco exageradamente puñeteros, ¿no? Pero bueno. O sea, yo lo entiendo, ¿no? Que a veces no apetece, no pintas o tal, ¿no? Pero da igual, o sea, lo que os digo es que da igual que sea antiguo o que sea actual. Lo que importa es que poquito a poco os vayáis animando a, bueno, pues a compartir vuestras cositas de histórico. Bueno, me voy a ir al metálico y voy a empezar definiendo, por ejemplo, los motores. Mamma mía, la parte trasera de los motores, que probablemente irán envejecidos. A ver, ¿me enfoca usted? Si te he puesto el foco automático es para que enfoques, no para que me andes vacilando. Y bueno, voy a ir empezando a definir ya algunos detalles de la nave, ¿vale? Como pueden ser las placas. De momento estoy, nada, simplemente ubicando colores, ¿vale? Estoy manchando. Y ya una vez que tengo los colores marcados, ¿no? Estoy improvisando, entonces. Por eso me gusta ir un poco también poco a poco, ¿no? Estoy improvisando la pintura. Entonces, una vez que quedo conforme, ya le meto más detalle. Y empiezo a definir, empiezo a jugar con luces y todo lo demás, ¿vale? Perfilados, ensuciarlo.
¿Ya la has cambiado? Perfecto, Oscar. De todas maneras lo revisaré, porque no lo he vuelto a mirar. Pero vamos, esta mañana me parece que había, no sé si eran 4 o 5 posts. Comparativa con el mes pasado, no, que hubo 18. Bueno, pues ha caído bastante la participación. Que por un lado para mí sería una pena que la gente no participara. No sé. Es una cosa que ciertas personas me han pedido bastante y algunas de esas personas que me lo han pedido no, ni siquiera están participando. Entonces no termino de entender yo muy bien el tema, pero vamos. Yo la intención es mantenerlo. O sea, yo la intención es, aunque tenga que hacerlo cada 2 meses, ¿no? Para dar margen a que la gente... Vale, Óscar, perfecto. O sea, no me importa, ¿no? En un momento dado, si tiene poco, o se mueve poco, un mes cunde menos, ¿no? Hay menos post, el hacerlo o dar margen, ¿no?, a la gente que publique. Pero no os cortéis, o sea, la movida está en que no tengáis miedo, que no hay ningún concurso, coño. Que es la excusa perfecta para que podáis enseñar vuestras cosas, que otros las vean, otros que nos siguen las vean, el llegar a consultar cosas o compartir cosas, ¿no? Me parece súper. Nada, no te preocupes, Oscar. 2 posts máximo por persona, ¿vale? 2, no te preocupes. Haya los posts que haya, no os agobies tampoco. De momento, 2 posts máximo por persona, ¿vale? Así que si subes un par de ellos, pues un par de ellos. Y los que haya. O sea, si no, vamos, estaría bueno. Muy buenas, Ezequiel. Suena mejor, ¿verdad? Clavijo. Bueno, poquito a poco, ¿no? A medida que ya se van añadiendo los detalles, ¿no? Sí, correcto. Un esquema tipo Segunda Guerra Mundial, exacto. Es un encargo, ¿vale? Y bueno, pues Raúl, el cliente, es un tío muy majo, sabe que a mí me gusta mucho el tema histórico. Pues le apetecía mucho que repitiera pintándole algo y, bueno, pues la quieren en ese rollo, ¿no? Muy al rollo histórico. Entonces estoy improvisando la pintura completamente. Me he ido a este esquema verde, ¿no? Que yo creo que es muy característico, muy típico, ¿no?, de los vehículos militares. E iré añadiendo poquito a poco detalles, poquito de color, ¿no? Pero sin que quede excesivamente colorida, ¿no? Porque no pretendo que sea excesivamente futurista. Pretendo que sea más histórica, más militar, no sé. Menos fantástica, ¿no? Muy bien, Oscar, descansa. No te preocupes, ya te lo verás cuando gustes y muchísimas gracias por pasarte. Bueno, pues lo he dicho, ¿no? Como podéis ver, voy a seguir, ¿no?, aplicando detallitos, ¿no?, a todas las pisagritas y todo lo que vaya viendo, ¿vale? Ya habéis leído a Oscar, ¿eh? Portaros bien, que ahora viene y nos pone a todas las pilas. Sigo, pero dejo abierto el vídeo para escucharte. Perfecto, Oscar. Muy agradecido. Bueno, vamos a marcar. Ahí. Muchas gracias, Ezequiel. Me alegra que te guste. Es la primera que pinto, ¿eh? No había pintado nunca ninguna nave ni nada de la aeronáutica. Bueno, es posible que oigáis voces. Es que en mi casa a veces se les olvida que... Pero bueno, es normal, ¿vale? No se dan cuenta de que estoy en directo. Ahí me he pasado. Bro.
Pues me alegra que te guste, porque más o menos la idea es esta, más o menos, ¿no? Ahora se me ha ocurrido aquí una idea para diferenciar la zona de carga, como puede ser meterle ocre aquí, que le iría perfecto. Le iría perfecto. En vez de hacerla metalizada también, ¿vale? La parte interior. Chachi. A ver. De todas maneras, es lo bueno que tiene, ¿no? Yo la voy a improvisar, yo voy a ir pintando. Y si algo no me gusta, lo cambiaré. Ponle un poco de desgaste al compartimento de la bomba. Sí, eso será una de las cosas que haga una vez ya tenga definida la nave entera, que ya tenga los colores ubicados. Trabajaré con desgastes. Voy a trabajar con. Le añadiré efecto de humo, ¿no? De hollín, la zona de los motores. Sí. Trabajaré con lavaditos para, bueno, cambiarlo un poquito, ¿no? Al aspecto al verde en algunas zonas, en alguno de los paneles. Tengo por ahí un par de ideas bastante chulas. Yo también me voy, que tengo que cenar, pero antes de irme quería agradecerte los tutoriales. Me están ayudando muchísimo a progresar. Enhorabuena por el canal y nos veremos más veces por aquí. Muchísimas gracias a ti, Boquerón. Es un placer que, desde el punto de vista de un novato, de una persona que, bueno, que ha ido aprendiendo a raíz del canal y todo esto, ¿no? Que el contenido que yo suba os, sobre todo que os sirva. Tengo tutoriales hechos de óxido, no, no solo yo los tengo que hacerlos. A ver si me pongo un poco más con el tema de añadir tutoriales. De todas maneras, si hay algo en concreto que busques o necesites, está bien que me lo digáis, porque tengo una pequeña listita ahí con algunas cosas que quiero traer que tengo pendientes. Entonces no me importa en un momento dado apuntármelo y si me pues en un momento dado tal hacer un tuto, ¿vale? Venga, que te siente bien esa duchita, señor Oscar. Yo mis naves las estoy pintando también. Ahí ha habido un pico un poquito raro, espero que no se haya cortado. Yo mis naves las estoy pintando también, les estoy dando un estilo Segunda Guerra Mundial, pero del bando ruso, que por fin he conseguido unas calcas. ¿Qué tipo de óxidos? ¿Qué tipo de óxidos estás interesado en saber cómo pintar? A ver. Porque lo mismo te podemos dar una orientación ahora y no necesitas. No necesitas esperar a ningún tutorial. Aún así, sí. O sea, de hecho, además, me lo voy a apuntar ahora mismo, mira, para que no se me vaya de la cabeza. Venga, va, me lo apunto aquí mismo. Solo óxido en metal para envejecerlo y que se vea desgastado. Es que depende del primero del metal. Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Depende del óxido del metal. No todos los metales oxidan igual. Que eso es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿vale? Según el tipo de material, el tipo de metal, el tipo de oxidación tira hacia un color o hacia otro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si eso es acero, si es aluminio, o sea, al final cambia un poquito todo. No me tires de la lengua, Raúl. Que no había leído todo tu comentario. Buena, chavales, chulísima esa nave. Ojalá y algún día tuviese una nave así, muy bonita.
Eres un pillo. Piezas de metal en una armadura de no muerto. Puede ser de hierro o acero. Base en plata. Te puedes ir a una base en plata. Mira, tienes... Mira, te voy a enseñar una cosa. Te voy a enseñar una cosa que además tengo justo aquí a mano. Esto es nivel... Nivel Dios, a ver. Iba a decir un poco... Me iba a ir un poco para arriba. Me encantan, ¿vale? Los guases de Vallejo para vehículos, ¿vale? Este es el oscuro y luego tienes otro tono más clarito, ¿vale? En una base en plata puedes lavar, jugar con un lavadito marrón tipo Agrax, ¿vale? Tipo Agrax Jersey. Este tipo de lavados es brutal para dar color, es brutal para hacer los efectos de óxido, brutal. Sobre una base plateada, queda muy muy bien. Luego depende, si te quieres ir al cobre, si te quieres ir... Es que es lo que te digo, depende del metal, envejece y se oxida de una manera u otra, ¿vale? Pero una manera muy chula de pintar, si no tienes un lavado como ese, te puedes ir a un naranja, te puedes ir a lo mismo, aplicas a base de lavados naranjas, rojo-naranja, puedes jugar con el tono de... el tono de capa, ¿vale? A más oscuro el color, más profunda la capa, más parte de abajo. Y luego, pues para añadir los detalles, ¿no? La parte de arriba. Para superficies más claritas, te tienes que ir a envejecer con colores oscuros. Y a la inversa, con colores oscuros, tienes que intentar envejecer con colores claros. Vamos a seguir. Bueno, poquito a poco va cogiendo forma el asuntillo. No hace falta las técnicas, eso lo yo lo. Las técnicas. A ver. ¿Cómo te lo puedo decir? Esto está muy húmedo. Mira. Las técnicas tienen dos cosas muy buenas. O tiene un punto bueno y un punto malo, ¿vale? Son pinturas que te permiten hacer texturas. Que por ejemplo para trabajar el tema de óxidos no te iría mal. Pero no son necesarias para hacerlos. O sea, se pueden hacer los efectos de óxido perfectamente con pintura. No necesitas un producto específico para, ¿vale? Una cosa que va muy bien para el tema de los óxidos es el tema de esconchones. El líquido para desconchones, ¿vale? Pues lo tengo ahí arriba, si no te lo enseñaba. Usando el líquido para desconchar, usas una base, aplicas el líquido y aplicas la capa de pintura encima que quieres desconchar. Entonces, eso te ayuda también a añadir esos efectos de desgaste que quedan muy, muy chulos. Muy, muy chulos, la verdad. Algo así intenté con veladuras, pero yo te digo, no me convence. Hice unas llamas a freehand que sí me gustaron, como quedó. Bueno, eso sí probando, ¿vale? O sea, al final, tema de los óxidos. Yo mi recomendación es que te fijes, busques fotos en internet de cosas oxidadas para que veas o te hagas una idea un poquito más de primera mano, ¿no? El cómo actúa a veces el óxido en los diferentes materiales. Allí puedes encontrar cosas muy muy chulas, ¿vale? Muy, muy, muy chulas. Te entiendo, yo es que igual tengo muy poca experiencia, hace unos meses que empecé. A ver, yo tengo un poco más de experiencia, ¿vale? Yo llevo, aunque yo ya pinté cuando era más joven, realmente mi experiencia con la pintura la tengo ahora, en estos últimos 5 años. Y todo lo he ido adquiriendo a medida que he ido necesitando, ¿vale? O sea, tengo por ejemplo muchos efectos de Vallejo, perdón, de MIG. Pues para hacer efectos de desconchones, ensuciados, escurridos, efecto de agua, aceite, combustible o cosas así, ¿vale? Pero son cosas a las que ya recurres cuando ya tienes más experiencia. O sea, son cosas específicas que la verdad que facilitan mucho, mucho el trabajo, pero no son necesarias. O sea, al final se puede conseguir lo mismo con lo básico. O sea, no hay que complicarse tampoco en exceso, ¿vale? Que te lo puedes permitir está muy bien que dispongas de
O sea, yo soy el primero que yo he ido probando ese tipo de cosas, porque yo al principio pues no las había probado y bah, pues, bueno, un poco tontería, ¿no? Un producto específico para. Pero tiene precisamente su punto, o su punto más atractivo que tiene es ese, ¿no? Que al ser un producto específico, mola tenerlo, porque para eso, para hacer cosas específicas, te va perfecto. Pero eso ya te lo da la experiencia, eso ya te lo da. Pues te animo a que pruebes, ¿eh? Una de las cosas más chulas, ¿no? Que tiene, más bonitas, más interesantes de la pintura, es experimentar. No tener miedo a cagarla. Que la cagas, pues la has cagado, ya está. No pasa nada. Yo estoy pintando un encargo, si me equivoco, se puede arreglar. No pasa nada. O sea, lo que importa es que se le ponga atención, se le ponga cariño e intentar dejarlo lo más bonito posible. Y ya está. Y una poquito a poco, a medida que vas practicando, se te va perdiendo el miedo. Lo apropiado sería primero trabajar con guantes para evitar llevarte la pintura, y lo segundo tener la mini enclava. Pero como yo soy muy nervioso y voy relativamente rápido, no lo hago, ¿vale? Pero si tal, el que uséis guantes evita que con la grasilla o tal podáis llegar a manchar. Lo mejor es verse los tutoriales de Edu sobre colores, que es el segundo mejor. Para empezar, lo mejor es practicar, equivocarse y rectificar. Muchísimas gracias, Oscar. A ver, yo por ejemplo, el tuto de los tutoriales, ¿no?, de la teoría del color, están hechos desde el punto de vista de una persona que no sabe, no conoce, no ha estudiado Bellas Artes. Entonces yo me lo estudié por mi cuenta, me hice mis apuntes y con mis apuntes resumidos hice esos vídeos. Lo que pasa es que la teoría del color es un tanto infumable, hay que decir las cosas como son, pero es muy útil, viene bien tener ciertos conceptos en la cabeza. A mí se me han olvidado muchas cosas. Muchísimas gracias por el apoyo a todos, ¿vale? Bueno, tengo que retocar aquí algunas cosas. Ahí se me ha ido completamente la pincelada y he manchado ahí abajo. Pero bueno, ya retocaré una vez tenga aplicados los colores. Ya iré retocando. Me encanta el nivel de detalle que tiene la puñetera navecita. Me parece soberbio. Bueno, no había pintado ninguna, no había tenido ninguna a mano. Y uff, da una cantidad de juego brutal. O sea, es que la puedes pintar de un millón de maneras diferentes, o sea. Bueno, poquito a poco ya va cogiendo detallito. Pues yo creo que es plástico. Ostras, me hace dudar, es que me venía imprimada. Entonces no te sabría decir. Yo creo que es plástico, ¿eh? Mira la peana, cómo es. Que es plástico, ¿vale? Yo creo que es plástico. Ahora, si hay alguien que lo sepa mejor que yo o me equivoco, que me corrija, por favor. Es que me venía imprimada, entonces no te puedo. Es plástico, ¿verdad? Muchas gracias, Oscar. Me venía imprimada, entonces la verdad que no la he visto. No he visto tal cual viene. Pesa, ¿eh? O sea, para ser una pieza de plástico, tiene un peso. Es bastante sólida, no es tan hueca como otros materiales que tiene Workshop. Me encanta, ¿sabes? Me encanta, me lo estoy pasando teta con ella. Yo me pillé la caja de inicio y solo me falta un Marauder y un bombardero orco. Ah, bueno, tienes razón, solo, claro. No, sí, correcto. Lo que es de resina de Workshop es Forgeworld. Es correcto, tienes toda la razón. Bueno, 1:10. A ver, vamos a revisar que va todo bien. Que yo me llevo aquí a rajar, no miro nada. Vale, seguimos en directo. Muchísimas gracias a todos por esos pulgares arriba, ¿vale? Pues una pasada, se agradece un montón.
pues va todo perfecto. Sí, tiene usted razón, señor. Solo yo lo... Es plástico. Y de una calidad brutal. De hecho, ya te digo, tiene un peso... Tiene un peso considerable. Ahora enfócame ahí. No hay nada que perdonar, señor Oscar. Yo mis sentimientos hacia Workshop ya los conoces. Son exactamente los mismos. La resina de Workshop no vale para nada. Para nada. Nada, o sea, es horrible. De hecho, yo tengo un par de encargos pendientes de entrar que son de Forward. Así que se hará lo que se pueda. Se pintarán lo mejor que se pueda y ya está. Pero no, a mí tampoco me gusta. Y el plástico es de una calidad excelente, pero la resina no. O sea, la resina... Bueno, vamos a seguir un ratín más, ¿vale? Yo de ahí al final ya llevo unas cuantas horas de pintura. Bueno, voy a pintar los cañones. Vamos a ir definiendo esos cañoncitos que me piden cariño. Lo sé, por cierto, hoy he conseguido 8 caballeros del reino de 6. De sexta. Qué ganas de tenerlo, ya brutal. Yo adoro Bretonia, literalmente, adoro Bretonia. O sea, mira tú que no me suelo arrepentir de haber comprado, haber vendido, ¿no? Pero precisamente Bretonia es una de las cosas que sí me duele haberme quitado. Porque además, ya lo hemos comentado tú y yo varias veces, Oscar. Bretonia, yo he tenido cosas muy, muy chulas de Bretonia. Perdón, de Bretonia. Y vamos, o sea, me da pena haberme deshecho de ello, pero bueno, al final. Cuando veo mi ejército de Bretonia me siento cuando tenía 20 tacos. Sí, o sea, a mí Bretonia, ya te digo, o sea, me encanta el rollo tan medieval que tiene. O sea, es que yo creo que eso es precisamente lo que más me ha atraído siempre de... O me atrajo siempre de Bretonia. Esa clara similitud, ¿no?, que tiene con los ejércitos medievales. Y las grandes posibilidades que tiene... O que te dan, ¿no?, a la hora de pintarlas con el tema de las heráldicas y todo eso, ¿no? Es brutal. O sea, dan un juego muy, muy interesante. Bueno, poquito a poco esto va cogiendo color. Vale. Vamos a pintar las traseras. Duda técnica, ¿cómo haces el efecto de humo sobre el avión? Esa típica mancha de los tubos de escape. Se puede hacer de varias maneras. Lo puedes hacer con un lavadito. Recurres a un gris oscurito. O te puedes ir al negro, lo que pasa es que el negro es peligroso. Porque te puede oscurecer de más la zona, ¿vale? Y a base de lavar, pues se pueden hacer esos efectos de humo. De todas maneras, si veo qué tal... cuando haga el tema de desgastes, lo mismo bien lo grabo o los pinto en directo, ¿vale? Para que podáis ver cómo los hago yo y que cada uno coja lo que le interese. Luego hay... Yo uso bastante frecuentemente lavados. Diluyes un poquito más el lavado, ¿vale? Para que se te vaya más a una veladura, ¿vale? Porque es más transparente. Y con eso puedes jugar. Tiene que estar bastante diluido para que...
Te cuesta un poco manchar, ¿vale? Porque me entiendas. Si es transparente o bastante transparente la pintura, será más difícil que te llegues a pasar. Más recomendable, ¿no? El que tengas que aplicar varias capas, ¿no? Y tú mismo vayas añadiendo el efecto de. El efecto, ¿no? Ese efecto de ensuciado por el humo, poco a poco, ¿vale? Sea, al final, cuando se hablan de veladuras, yo lo interpreto así. Muy buenas, Vic. Nada, no te preocupes, Vic. Bienvenido. Lo he improvisado completamente, o sea, no hay nada que sentir. O sea, al final la veladura es pintura muy diluida, ¿vale? Según el tipo de veladura, según diluyas la pintura, así es una veladura, ¿vale? O sea, la cosa está en que podéis recurrir a los lavados para hacer veladuras. El lavado es un atajo bastante interesante para recurrir a un color concreto con el que aplicar efectos sin llegar. O sea, lo importante de una veladura es que no cubra, ¿vale? Que no te tape el color que tienes debajo, que te añada matiz de color arriba. Y de ahí la importancia, ¿no? De que sea. Tienes que procurar que el color sea bastante transparente, lo más transparente posible. Para que tú mismo, a base de capas, añadas el matiz o la intensidad del color que gustes, ¿vale? No es fácil, ojo, que no es fácil de hacer a la primera. Más que nada porque si recurres a un negro o un gris, a mí me va muy bien el lavado, el wash de Vallejo para vehículos, el negro. Pero es difícil de controlar, muy difícil de controlar. Es bastante fácil de que se te vaya la mano. Entonces, yo ahí recomiendo precaución, ¿vale? Pero es cuestión de probar. Yo incluso a las malas, puedes probar en una superficie que no te dé miedo a manchar. Pruebas con varios colores y tú mismo pruebas el efecto de añadir. De añadir ese efecto de suciedad, ¿vale? Bueno, perdonad que mueva tanto la mini, ¿eh? Me he liado yo aquí a mirar y a pensar yo en cómo ir haciendo. Y me olvido de que estoy en directo. A lo mejor os mareo un poco. Bueno, ahora, como ya os he comentado, ¿no? Simplemente estoy colocando los colores. Voy improvisando, ¿no? Donde voy metiendo o colocando los colores. Para evitar ver en la medida de lo posible negro, ¿vale? Y ya una vez que los tengo ubicados, ya iré improvisando la manera de ensuciar, envejecer, añadir perfilados, ¿no? Y efectos. Para que la nave, bueno, pues tenga un aspecto chulo. Más como es la primera que pinto y encima la estoy pintando con total libertad, que es lo buenísimo, ¿no? O lo más fácil que yo tengo a la hora de pintarla, porque bueno, no tengo. El cliente no tiene prioridad. El cliente no, al contrario, quiere que la pinte y ya está, que se la pinte a mi rollo y fuera. Así que lo que me he planteado desde un primer momento. A ver aquí. Desde un primer momento es. Bueno, pues pintarla muy rollo militar, que además es una cosa que a él también le apetecía mucho. Y voy improvisando. Me centro en pintar y ya. Voy metiendo colores. Y luego a medida que ya tenga la nave coloreada, ¿no? Que ya tenga ubicados los colores y tal. Iré decidiendo cómo voy envejeciendo, si hay que cambiar o algo no me gusta. Retocar. Se me ha ido la mano.
retocar, ¿vale? Y etcétera, etcétera. Y una vez que ya la tienes definida, ¿no? Y todo eso, pasas a perfilar, pasas a añadir los efectos de envejecido. La verdad es que las cúpulas en rojo pueden quedar muy chulas, ¿eh? Serían las cúpulas en rojo. Puede quedar muy, muy chulo. A lo bueno que tiene también al ir, o al ser muy de rollo histórico, ¿no? Muy rollo militar. Es que si los colores no quedan homogéneos, tampoco pasa nada. Eso te puede permitir añadir un poquito más de definición, contraste, el añadir efectos de desgaste. Que no los colores queden perfectos, ¿no? Yo creo que también es bonito. No que queden guarros, pero que no queden perfectos, ¿no? Una cosa es que no quede el color completamente perfecto y otra cosa es que quede guarro, ¿no? Al final son. Y a ver si me pongo con Black Seas también, señor Oscar. Pues tengo tantas cosas, macho, por pintar. Me estoy fijando que esas líneas amarillas de las alas, ahora que las veo, quedan demasiado bien. Es más, me recuerda a los japoneses. Pues sí, mira, no lo había pensado así. Es que no quiero saturar tampoco de ocre, ¿vale? Entonces, probablemente lo que sean las cúpulas vayan en rojo. Al menos la frontal, la central y la trasera. No sé por qué, pero algo me dice que el rojo le iría muy bien. Detallito en rojo. Tipo cero japonés. Además tiene una cantidad de detalle brutal la navecita, ¿eh? Brutal. Mola mucho porque si te centras, ¿no? Y te vas fijando en los detallitos que tiene, a medida que vas poquito a poco, ¿no? Coloreando, vas incorporando color y vas, bueno, pues eliminando el negro de la vista. Es que va quedando brutal, brutal. Sí, el cero japonés usaba el amarillo. Esa parte yo creo que la voy a pintar verde. Muchas gracias a ti, Raúl. Y lo sabes. Muchas gracias a ti, señor Raúl. Un gustazo pintarla, la verdad que me lo estoy pasando muy, muy bien. Muy bien. Mira, me he puesto esta tarde. Y esto en rojo o en amarillo. El tema del cableado también puede quedar muy chulo. Me he puesto esta tarde, la he empezado a pintar. Y la verdad que es que, pues eso, a medida que la voy pintando, ¿no? Que le voy añadiendo poquito a poco el detalle. Me encanta, o sea, es que es una pasada. La verdad que son muy disfrutables, o sea. Algún día, pero fíjate tú, si pudiera, a lo mejor incluso sería una cosa que sí me plantearía. Sí, el rojo y el verde va muy bien, igual que el amarillo, no creo. Sí, va muy bien. A lo mejor, quién sabe, ¿no? Algún día me planteo conseguirme algo del teleaeronáutica para tenerlo yo. Porque está muy bien. La verdad que no me extrañaba que Darth esté completamente enamorado de ella. Que le guste tanto no pintar aeronáutica. Pero la verdad que es muy agradecido. La verdad que los avioncitos, ¿no? Las navecitas. Están muy, muy bien.
Bueno, para los que no lo sepáis, estoy trabajando con un 4, ¿vale? Bastante grande, pero bueno, es que tiene muy buena punta. Un truquito muy chulo para pintar homogéneo, y este te lo digo a ti, solo yo lo. Es usar pinceles planos. Cuando. A ver, tenemos costumbre, ¿no?, de pintar con un pincel redondo, pues para que el tema del panelado y sobre todo maquetas, ¿vale?, te quede homogéneo en superficies grandes, un pincel de lengua de gato, un pincel planito, ¿vale? Van perfectos, ¿no? Un lengua de gato, un pincel plano. Este no, porque es para un pincel seco, es de cerda muy dura, ¿no? Pero, ah, mira, se nota bastante la diferencia del pelo, ¿veis? De la que es sintética a la que es natural. Pequeño guiño histórico. La Fuerza Aérea Nipona era tan estricta con el mantenimiento de sus aviones que no toleraban ni un simple arañazo. Pero a finales del 44 y 45, ya por la escasez de recursos. O sea que sigue. Merece la pena de la aeronáutica como exposición y detalle. Coincido contigo, Raúl. O sea, no había tenido nada en mano y es muy disfrutable. O sea, es brutal. O sea, simplemente pintarte la peanita. Yo me lo paso muy bien pintando la peana. Muy, muy bien. O sea, y la nave no te digo nada. O sea, la nave a medida, ¿no?, que le voy, pues eso, incorporando poquito a poco, ¿no?, detalle. Es que es soberbia. Es que ahora mismo estoy pensando en si le pinto las. Si le pinto la cubierta de los. Lo diré. Metálico. Porque además tengo metálico rojo. Debería de tener metálico rojo. En vez de pintarlo en metálico normal o en un rojo normal, pintarlo en metálico. Ideaca, ¿eh? Pintarlo en rojo, pero en un rojo metálico, porque además tengo de los de MIG metálicos rojos. Ostras, pues a ver, ya por la escasez de recurso se veían cosas tan curiosas como las chapas que eran sustituidas, eran de otros cazas y se les notaban los tonos de colores, haciendo que fuesen distintos. Sí, para el cabo yo le repasaría la cabina. Sí, no te preocupes, poquito a poco. La cabina hay que meterle efecto de luces, hay que hacerle muchas cosas. Ahora mismo estoy ubicando colores, nada más, ¿vale? No estoy detallando, muy entre comillas. A ver, ¿por qué? Vamos a ver. Metal rojo. A ver. Tengo aquí rojo metálico. Y esto es naranja, ¿verdad? Sí. Perdón por el deslumbraros si os he pegado el fogonazo. Y un golpe a la cámara. Pues en vez de pintar bueno, pues el efecto de. Ahí, el autoenfoque de las narices. En vez de pintarle, bueno, pues el frontal, ¿no?, de los, o la cubierta, ¿no?, de las aspas de los motores en rojo básico, quedaría muy bien en metálico, pero si en vez de pintarlo en metálico básico lo pinto en un rojo metálico, creo que puede quedar muy bien. De hecho, las voy a pintar, voy a probar a pintar una. Ya una vez que tenga marcos, ya una vez que tenga los colores ubicados, que ya tenga claro, ¿no?, el esquema exacto de colores y todo, ¿no?, que vea que no haya nada que quiera cambiar o que el cliente no quiere que cambie, ya entonces empezaré a repasar, a marcar, ¿no?, bien todos los detalles, y una vez conforme empezaré con el tema del ensuciado. Y añadir, bueno, pues lavaditos, weathering, efectos, etcétera. Bueno, con la tontería llevamos 1 hora y media de directo, ¿eh? A ver. Vamos a pintar una. Y yo creo que me voy a ir a uno de los extremos.
Que siempre para retocar. Voy a mirar pintados de bombarderos Betty, que era nipón, a ver si veo algo y te digo ahora, ¿vale? ¡Guau! Está un poco líquido. Sí, ¿te gusta cómo queda el rojo metalizado? Voy a esperar a que seque un poquito, ¿vale? Porque está demasiado diluido. Yo creo que no lo he agitado bien. Prefiero ir a capas más finas. Yo creo que puede quedar muy muy chulo. Creo que puede quedar muy chulo. En vez de pintarlo en un rojo no brillante, ¿no? El meterle el efecto metálico en. Puede quedar muy muy chulo. Muchas gracias, Vic. Me alegra que guste. Yo creo que sí, que puede quedar francamente muy muy bien. Incluso se puede llegar a jugar con un efecto naranja arriba, ¿no? O algo así. No sé, voy a aplicarlo, ¿vale? Vamos a aplicarlo y dejarlo secar, a ver cómo queda una vez seco, a ver si convence. Y si convence, es que yo creo que puede quedar brutal. Está bastante líquido. Incluso pintarle, ¿no? Lo que es la parte interna, ¿no? Pues la sujeción, ¿no? Donde va encajada la aspa. Luego esto habrá que aplicarle unos lavaditos, ¿vale? Para ensuciar las aspas. Está muy, muy, muy líquida. Ay, no quiero meter la servilleta en medio. Vale, pues entonces vamos a pintar hasta ahí. Yo creo que sí que es buena idea el rojo metálico. Bueno, vamos a dejar que vaya sacando porque no agarra muy bien. Yo creo que está demasiado diluido. No creo, creo que no he movido bien el bote. Muchas gracias, Oscar. Vamos, todavía está bastante en pañales. Ahora mismo estoy ahí, pues eso, aplicando colores base, ¿no? Estoy pintando. Yo creo que no he movido bien la pintura. Está bastante líquida. Pero no pasa nada. Voy a aplicar una capita finita. Y luego repasaré. Pues sí queda bonito, ¿eh? Queda muy muy chulo. Me gusta mucho cómo queda. He mirado fotos y el Betty Nippon tiene una cosa curiosa. Uno de sus modelos, y es que he visto que algunos tienen pintado la parte superior del morro en negro, entre la cadena y el morro, al morro, solo la parte superior, sí.
Hay pintados de, sobre todo de los bombarderos, base de la Segunda Guerra Mundial, brutales, o sea, brutales. Bueno, pues a lo mejor incluso algunos detalles que están pintados en plata, a lo mejor los pinto en rojo también. Juego un poco con los metales. Tengo por aquí algunos tornillos metálicos que pueden dar un juego muy muy chulo. ¿Veis? Se nota la base en negro. Todavía brilla un poquito porque está húmedo, ¿vale? Aunque tiene que brillar porque es metálico, ¿no? Pues puede quedar brutal, ¿eh? Puede quedarte bien esa idea. Sí, pero no, porque no quiero que quede negro, ¿vale? O sea, quedan muy bien las garlingas o parte del morro no en negro, lo que comentas, a mí queda muy bonito, pero no, para este modelo no, para alguno, ya se sabe el dicho, en rojo corre más, sí, sí. Algo así. No, es que no quiero que quede oscura, demasiado oscura, ¿vale? O sea, quiero que tenga un toque muy histórico, ¿vale? Más clásico en ese sentido. Pero tiene que quedar bonita, o sea, tiene que quedar chula. Sin quedar demasiado luminosa. Pero tiene que quedar bien, ¿vale? Bueno, esta lo voy a tener que repasar más seco. Está muy, muy, muy líquido. Yo creo que no he agitado bien la pintura. Todavía no es eso, ¿no? A medida que yo mismo vaya poniendo los colores, ¿no? Y vaya quedando conforme. Las pinturas de Mix son mucho menos espesas que Vallejo. Sí, es verdad, Vic. Me cuesta un poco pillarles el punto. Estoy más habituado a Vallejo, Americana, ¿no? O Citadel. Son mucho, mucho más densas. Y me cuesta un pelín pillarles el puntillo. Se me da mejor, ¿no? El tener yo que diluir, el buscar, ¿no? El punto de dilución de la pieza, ¿no? O sea, de la pintura, perdón. Que me vengan demasiado líquidas, ¿no? De Vallejo Air, por ejemplo, me gustan menos, por eso, porque son demasiado líquidas. Va muy bien para eso, ¿no? Para coger, echar en el aero y empezar con ellas, ¿no? Bueno, ya retocaré, porque al estar bastante líquidas escurren un poquito. Me da que Raúl te va a pedir más pintado. Es un segundo encargo ya. O sea que... Y ya por lo que me ha dicho, ¿no? Está bastante, bastante contento. O sea que yo espero ante todo no defraudarle. Ni a nadie, ¿no? Yo cuando hago un encargo siempre tienes esa cosilla, ¿no? De estar a la altura de lo que se te pide. Bueno, pues poquito a poco va cogiendo. Me gusta mucho el efecto metalizado, ¿eh? En la parte frontal. Aunque hay que retocar, ¿no? Bueno, pues le da un rollete bastante chulo. Me gusta cómo va. Hay que retocar muchas cosas, ¿no? Entre ellas la cabina y, bueno, pues si os fijáis, ¿no? Se nota todavía que, por ejemplo, esta parte no está bien. No es homogénea la capa del verde, ¿vale? Pero bueno, eso ya sigue retocando. Ya una vez que ya... Yo ya mismo ya tenga todos los colores o todos los detalles, ¿no? Cómo van a ir definidos o ya claros, ¿no? En la cabeza. Pues es ir poquito a poco, ¿no? Ir detallando. Me gusta. Más lo bonito. Luego es esto, ¿no? Que la pieza. Luego sobre la peana.
Aún así tengo que... El verde de los cuadritos probablemente lo suba más, lo haga más, más intenso, ¿vale? Para que no quede tan, tan verde. Verde con verde, que es muy, muy, ¿no? Del rollete, ¿no? Pero vamos, seguramente le meta una subida más, ¿vale? He perfilado lo que es en la... Bueno, en todos los cuadraditos un perfilado bastante grueso, porque tenía intención de lavarlo, o meterle un lavadito, ¿no? Pero yo creo que en vez de lavarlo, lo que voy a hacer va a ser meterle un verde más clarito, ¿no? Y subirlo. Para que, bueno, que los cuadraditos, ¿no? Se diferencien de, bueno, pues la otra parte, ¿no? De la peana. Y le añado ese detalle, un detalle más, más chulo, ¿no? Más intenso. Que quede más viva la peana. Bueno, ahora, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Que llevo toda la tarde pintando. La verdad que llevo unas cuantas horas. Así que bueno, yo seguiré, voy a ir trayendo vídeos, ¿vale? Voy a ir a ver si voy incorporando más directos. No sé si terminaré de pintar completamente la nave en directo o ya iré haciendo yo mismo, ¿no? Iré progresando por privado y para los detalles finales, desgastes y cosas así, si os traigo algún directillo, ¿no? No lo sé. Ya veré a ver cómo la improviso. Pues la verdad que ahora digo que lo dejo y ahora mismo lo mismo luego después, ¿no? Pues me pongo, después de descansar un rato, me pongo otra vez, ¿no? Y sigo dándole chicha. Pero vamos, de momento muy muy conforme con. Muy conforme con el resultado. Me gusta mucho el detalle de la nave, es una puta pasada. Foca. La nave es una puta pasada. O sea, tiene un detalle brutal. La verdad que muy disfrutable, tanto para irte a algo básico, no algo clásico como es mi caso, o irte a algo mucho más futurista o más fantasioso, ¿no? Queriendo jugar con colores mucho más vivos, mucho más intensos. Pero vamos, me encanta, o sea, uf, el juego que da la puñetera navecita es espectacular. Es espectacular. Bombardero Marauder. Sí, yo creo que sí, que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que va a tocar descansar ya. Más que es eso, llevo toda la tarde. Llevo desde las 6 más o menos pintando. He parado para cenar media horita. Y bueno, pues luego he venido, he preparado el directo y tal. Digo, venga, como me voy a poner a pintar, digo, venga, va, pues lanzo y lo hacemos más guay. Bueno, ya iré, como digo, ¿no? Ya iré viendo a ver cómo adapto el tema del chat, a ver... Funciona, a mí me gusta el ir incorporando el chat, ¿no? Para que, bueno, se vea, ¿no? Todos podáis seguirlo, además, viéndolo en diferido, ¿no? Mola el no tener que estar leyéndote el chat, sino que poder recurrir al... bueno, pues al... al propio chat que se ve en pantalla. Espero que se vea bien, de todas maneras ya me iréis indicando, ¿vale? Si hay algo que retocar, si, bueno, igual que pasa con la música y todo eso, ¿vale? Muchísimas gracias, gente, por esos pulgares arriba. Me encanta que, bueno, pues diga que lanzo y, bueno, pues os animéis a estar, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias a ti, Vic, muchísimas gracias a todos por pasaros, ¿vale? Es un placer, o sea, el hecho de improvisar y que respondáis, ¿vale? Mola un huevo, o sea, mola un huevo. 27 pulgares arriba, o sea, ese dislike que, bueno, a alguien no le gusta que esté en directo, no me veas. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos. Repetiremos, ¿vale? Yo creo que sí, que iremos repitiendo. A medida que yo mismo vaya... tenga ganas, que sea realista, ¿vale? Tenga ganas, me apetezca y tal, e iré lanzando directos e iré pintando cositas variadas. Fantasía, histórico, ciencia ficción, bueno, iré toqueteando, que yo creo que mola, ¿no? Yo mismo me desinhibo, puedo pasar un buen rato pintando con vosotros y bueno, pues si tengo dudas o lo que sea, o surgen dudas, ¿no? Pues podemos compartirlas. Así que nada, chicos, lo he dicho. Muchísimas gracias y si tal, nos vemos en el siguiente. Cuidaros un montón, porque además
está la cosa chunga. Lo dicho, gente. Chao, chao.